Los fondos estadounidenses para todo el hemisferio occidental quedaron atrapados en medio de la controversia sobre el techo de la deuda de este país cuando hay una deuda nacional de trillones de dólares, yo creo que cada kilo se va a analizar, y estos son eh, millones y millones de, de dólares que se tienen que analizar y protegerlo para nuestros contribuyentes. Esto incluye desde la Iniciativa Mérida hasta programas como el Plan Colombia. Los fondos para todos los programas de los Estados Unidos, para todos los programas gubernamentales, acuérdense que estos son fondos que van para organizaciones internacionales, hay muchos contribuyentes que están diciendo que ese dinero se puede utilizar domésticamente en nuestro país, así que todo tiene que Bajo, bajo el contexto de la deuda nacional que estamos enfrentando. El primer campanazo fue un hecho concreto: la aprobación del recorte de la ayuda estadounidense a Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina. La iniciativa presentada por Connie Mack fue aprobada en la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, aunque demócratas como Elliot Engel, quien actúa como el líder de la minoría en el comité, se opusieron rotundamente a ella. Primero que todo, no es una manera efectiva de hacer negocios, de hacer diplomacia. Uno no toma cinco países al azar y los empaqueta de la misma manera. Yo no igualaría a Argentina con Venezuela. Nadie está diciendo que le deberíamos dar ayuda externa a Venezuela en este momento o a Bolivia, que expulsó a nuestro embajador y a nuestra agencia antidroga. Pero yo no pondría a Argentina en esa categoría. Pero estos fueron los argumentos republicanos para aprobar la iniciativa. Lo más importante es responder a los contribuyentes de este país. Eh, nosotros tenemos recursos limitados, presupuestos limitados, pero también es importante para nosotros aclarar el mensaje que queremos eh, acercarnos a los pueblos de esos países, pero a la, a la misma vez mandar un mensaje que no vamos a tolerar utilizando el dinero de los contribuyentes de este país para gobiernos que son, a, a, están amenazando los intereses de la democracia. La iniciativa del legislador Conimac también incluye el recorte de un importante porcentaje de los aportes de Estados Unidos a la OEA los demócratas y el propio gobierno estadounidense también se oponen a ello. Creo que también es una tontería. Si vamos a tener influencia en el resto del hemisferio occidental, lo que hay que hacer es fortalecer a la OEA. Si le cortamos parte de los fondos, la OEA va a decaer, y de organismos como UNASUR, MERCOSUR, grupos de los cuales no hacemos partes, se van a fortalecer. Entonces, eso no tiene sentido. Eso es trabajar con ira, y cuando uno trabaja de esa manera, se toman decisiones equivocadas. Este tipo de compromisos multilaterales le representa dividendos a Estados Unidos, tanto en materia económica como en materia de seguridad. La reacción de Venezuela frente a la propuesta no se hizo esperar, no solo a través de su canciller, que calificó como absurda y extremista la política exterior estadounidense, sino a través del propio presidente Hugo Chávez. Vayan a preocuparse de su cosa, imperio decadente. Así respondió el legislador republicano David Rivera a la reacción venezolana. Creo que obviamente cualquier oficial de Venezuela no tiene credibilidad sobre el tema de promover la democracia. Hacia los derechos humanos. La iniciativa del legislador Conimac debe ir a plenarias de Cámara y Senado, donde los demócratas no le ven mucho futuro. Y además se atreven a lanzar una advertencia. Potencialmente puede ser aprobada en la Cámara, pero no va a tener cabida en el Senado. Y puedo asegurarle que si llegara a ser aprobada en el Senado, que no creo, el presidente la vetaría y no la firmaría de ninguna manera. Pero los republicanos aseguran que la propuesta no responde al juego político, sino a las necesidades estadounidenses. Por eso, según el legislador David Rivera, los tratados de libre comercio van a ser la alternativa para reemplazar el gasto estadounidense en el exterior. Promover el libre comercio no va a costar dinero para los Estados Unidos. Eso va a aumentar el presupuesto, creando trabajos en los Estados Unidos. El libre comercio es precisamente lo que deb deberemos estar enfocando en vez de enfocando en dinero para asistencia internacional. En medio de la incertidumbre y de la controversia, algo queda claro. No solo Estados Unidos va a haber recortado sus gastos y su inversión. ¿Cómo y en dónde se recortará? Se sabrá al parecer dentro de los próximos dos meses. Lina Correa para La Voz de América.